situación es que no hemos sabido competir, sobre todo en la segunda parte. Creo que era un partido que ellos han jugado muy replegados, intentando que nosotros nos equivocáramos. Y en la primera parte hemos llegado a situaciones de área muy fácil. Es verdad que acumulan demasiados jugadores ahí y era difícil entrar. Pero bueno, hemos tenido situaciones de tiros ahí dentro del área, de algún el borde que no hemos conseguido encontrar el acierto. Pero bueno, en líneas generales no nos han hecho ninguna ocasión, creo, en la primera parte, pero ya te digo, en la segunda parte nos hemos confundido, hemos querido seguir durmiendo el partido y a partir de una jugada a balón parado, en una situación de contra, pues nos han hecho el primero y ahí nos hemos ya empezado a separar bastante las líneas, unos que apretaban, los otros que se iban para atrás y nos han generado, bueno, sobre todo situaciones de transiciones de que, como han sido los siguientes goles. Yo creo que hemos tenido el balón mucho tiempo, pero no hemos sabido, sobre todo esas situaciones de transición, arreglarlas, ¿no? Pero dentro de lo que estaba el partido, creo que bueno, hemos perdido un poco el control, pero hemos pasado aún así con goles de diferencia, ¿no? Bueno, está claro que estuvo en el partido allá, en lo que nosotros propusimos allá, que fuimos un equipo muy competitivo, que quería más, y hoy nos hemos conformado con lo que ellos han propuesto, que era un partido parado, con poco ritmo y nos hemos adaptado a eso y nos hemos complicado nosotros solos, ¿no? Creo que cualquier rival a partir de ahora es muy complicado y tenemos que asumirlo, pero bueno, creo que si trabajamos bien podemos también tener posibilidades. Y creo que tenemos equipo con calidad, que tenemos muy buenos jugadores y que si están metidos, pues podemos hacer las cosas bien y poder en aprietos a cualquiera, pero bueno, de que bajemos un poco nuestro nivel, nos puede eliminar cualquiera también, ¿no? Creo que hay que mandar una felicitación a toda la institución, que es el Deportivo, a los aficionados y que, bueno, a la afición, pues eso, ¿no? Que disfrute de este día, que les esperamos en Riazor como siempre para la próxima eliminatoria y como cada domingo. Así que un abrazo a todos.